Hola, ¿qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack, nuestro queridísimo capítulo de nada menos que Minecraft Xbox 360 Como siempre, primero que nada, dar las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico. Compadres, chiquitas, gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por estar ahí conmigo. Espero que el día de hoy se la pasen muy bien y se diviertan. Pues bueno, recordemos que en el capítulo anterior hice una mesita. Uh, no así como que te digas, puta que bruto, se ve super chingoncísima Pero pues a mí me gusta y la verdad es que me agrada como se ve Pero bueno, ok, hoy vamos a continuar con el... Por cierto, por cierto, déjame ver, por acá tengo el de guijarro Y vamos a trabajar un poquito con la cuestión del guijarro Y van a decir, ¿cómo, cómo del guijarro, Cactus? Bueno, bueno, de, del diseño de Chichen Itza algunos detalles, algunos retoques que vamos a hacer por ahí Nada más déjame, aseguro de que no haya nadie por aquí Todo tranquilo, mira qué bonito caballo, caballito blanco, eh Muy bonito, muy bonito Ok, es que también fíjate que me falta de este lado el aplanado Por allá veo un creeper Sí, está lejos, pero bueno, lo, me puede servir para que me dé pólvora o algo así por el estilo Y algo de experiencia Entonces me lo voy a cargar al maldito Ven, 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 ven Bien, desgraciado, bien, 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 perfecto. Un poquito de experiencia, vamos a comer algo. Creo que todo tranquilo. Sí, todo tranquilo. Mira, ahí está la vaca todavía. Algún día, algún día. Bueno, 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 vamos a trabajar a lo que nos toca. De hecho, tengo que seguir colocando escaleras. Y mira, lo bueno es que aquí traje unas 22 caleritas. Entonces, aprovechando, me las voy a acabar. Esto lo vamos a cambiar. Esto lo vamos a poner aquí. Y pues bueno, como siempre, por favor, compartir el video. Que por cierto, he visto que no han compartido los videos. Eh, me he dado cuenta. nada ah, no es cierto. Pero sí, compártanos, por favor. Ahora sí que eso ayuda bastante, bastante a seguir creciendo en este maravilloso mundo que es YouTube. Y esperando que las nuevas series del canal también estén siendo de su agrado. De hecho, pues bueno, ahí tenemos Bayonetta, tenemos eh, Clash of Clans. De hecho, ya le voy a dar eh, final a, a la serie de Clash eh, de los Simpsons. Como tal, no, no por mala onda, sino porque pues bueno, ya, ya hay que darle un final a esa serie. Perfecto. Bueno, 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 bueno. Bien, ok. Ahora necesito calcular hacer el cálculo de en medio, déjame ver, espera, 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 que de una vez empecemos a hacer acomodo, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, entonces al cuarto, que sería, este, sí, este, lo que vamos a hacer es quitar estas escaleras y van a decir, ¿por qué, cactus? ¿Qué estás loco? ¿Estás debrayado? No, tranquilos, tranquilos. Lo que quiero hacer es la, la muestra Para que vayan dándose una idea de cómo quiero que quede todo esto Que por cierto Necesito ¿Saben qué? Voy a quitar este desmadre No, no me gustó cómo se vio esto Los adoquines, los voy a quitar porque no, no me gusta se, Siento que se ve de asco Pero bueno, vamos a ver, vamos por acá Ahora, lo que vamos a hacer Es que estoy pensando Perfecto. Bueno, este lo vamos a colocar el cubo de momento aquí arriba. Los dos cofres. Bien. Iba a acomodar el inventario, pero bueno, quiero, quiero hacer esta pequeña muestra de, para que se vea cómo, cómo quiero que quede. Espérame, que ahora estoy pensando lo siguiente. Es que este diseño como tal no es mío, sino no lo mandó un suscriptor. Eh, que por cierto, bueno, aquí tengo... Mi móvil, ahí todavía tengo la, la imagen en, en lo que es en el blog. Um, ah, claro, no, no, no es mío, eh? o sea, no vayan a pensar que ahora sí que fue imaginación, sino que la verdad, este compadre, nuestro compadre suscriptor. Ahorita les digo: si no me si lo no recuerdo, se llama José Gama. Gama, Ota. bueno, vamos a checarlo bien para que no la riegue y no vaya a pensar que, que soy un grosero. José Guadalupe Gama, cierto, cierto. Yo recuerdo que se llamaba nuestro compadre y pues bueno. Como tal, el, el diseño, o sea, bueno, la el cambio que se va a hacer va a ser por parte de, Del guijarro. O sea, van a hacer unas escaleras ahí. Entonces. Eh, bueno, bueno, bueno. Primero. Necesito. Esto y dirán. ¿Por qué, Cactus? ¿Qué va a hacer? Ahorita van a ver. Ahorita van a ver. Bien, esta parte va a quedar así. Esperen, esperen, todavía no, todavía no termino. Y, 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 y vamos a quitar esto. Me lo voy a llevar. Ahorita lo. ¡Ay, ¡Oh, idiota! Genial, ya me caí yo solo. Bueno, este interesante mi, mi mini cueva. Ok. Genial, ya hice un hueco sin querer. Bien, error mío, eh, estupidez mía. Bueno, ahorita lo arreglamos. Vamos por otro poquito de guijarro. Y ahorita van a ver qué es lo que planeamos. De hecho, pues bueno, vamos a reestructurar un poquito. También por eso ya no voy a hacer este más escaleras. Momento no, necesito. Ya lo arreglé otra vez. Me llevo esto. Déjame ver por aquí. Um, bueno, la pared de adoquines la vamos a dejar. Ahora por aquí tengo más pared de adoquines. En esta no. Esta sí. Esta es la buena. Bueno, vamos, 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 vamos. Por cierto, por cierto, por cierto. Llevo, sí, llevo escaleras. Ok. Es que luego, luego, luego se me olvidan las cosas, compadre. Ya estoy, ya estoy mal, estoy mal. Ok, vamos a ver. Vamos a colocar esto. Genial, ya la volví a regar. Que okay, quitemos esto. Bien. Ahora, espera, 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 espera. Contemos, son 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, de este lado, 1, 2, 3, 4. Sería este. Y ahorita van a ver qué bonito va a quedar todo esto. Vamos. Como les digo, ahorita pues bueno, nada más es como que la muestra para que vean qué es lo que eh, busco, el, el efecto que, que, que quiero. Sobre todo por el tamaño. Bueno, es que también no, no es al 100% el, el tamaño tan 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 grande como una pirámide de Chichen Itza. Pero hay que buscar la, la forma, ¿no? Vamos y... Perfecto. Bien, 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 bien. Ahora lo que vamos a hacer es quitar estas escaleras. Y sí, ya sé que es una hueva quitarlo, pero bueno, lo que quiero es buscar ese buen efecto y sobre todo que también en la noche se ve alumbrado. Vamos a colocar aquí esto, esto y esto y, y ya la cae ahí. Ok, bueno, que de ahorita pulida también tengo, pero no sé cuánta. Genial, ya no está pulida. Bueno, ahorita lo, 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 lo arreglamos Lo arreglamos Vamos a colocar esto Y ya la volví a cagar Ok, espera Vamos por acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Compadre, que por cierto Por cierto, de cierto De cierta manera ya la cajeteé. Bueno, aquí vamos a usar un poquito De esta piedra para rellenarlo nada más quiero rellenarlo, ahorita voy a hacer algunos detalles y retoques más bien bastantes detalles pero bueno genial 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 vamos por acá quitamos esto coloquemos esto esto por aquí esto por acá por aquí por aquí por allá por aquí por aquí por allá para que ahorita vean cómo va a quedar que de hecho yo creo que ya ya varios ya se hicieron la idea de ¿Qué es el, cuál es el efecto que, que estoy buscando, ¿no? Otra vez. Bueno. Espera, espera. Que. Po por eso no sufrimos. Ahorita tapamos esto. Ponemos aquí y ponemos aquí. Y vamos a alejarnos un poquito para que se pueda ver el efecto que, que es el que. Se... ¡Ay, mi mi vaca! ¡Dos vacas! Bueno, ya. Y ahí está la, el contraste, que es lo que estamos buscando. Que la verdad me, me gusta muchísimo cómo se ve el contraste. Aquí lo podemos ver. Ahora lo que vamos a hacer es poner unas antorchitas. Que por cierto aquí tengo algunas. Para que en la noche pues se vea bien, se vea bonito. Vamos a colocarla acá. Sobre todo porque les digo que luego cuando grabo en la noche si, siento que el video se pierde un poquito. Entonces pues bueno, no, no quiero eso este no bueno de momento lo vamos a dejar estos dos Ahorita le voy a dar algunos detalles y retoques aquí a todo esto de hecho pues bueno volver a colocar la diorita pulida que por cierto desapareció para que no se vea mal que aún así casi no se nota de hecho ves todos estos y dices cuál será pero bueno la diorita pulida se ve mucho mejor y ahí está qué bonito compadre qué bonito me, me gustó mucho, la verdad es que a mí en lo personal me ha mucho Y voy a quitar también la pared de adoquines Que la verdad es que sinceramente no me ha convencido para nada Y, y la neta es que, pues no, 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 no me atrae la, que es la, la pared de adoquines Absolutamente para nada eh, Más o menos como que una parte de mí sí, sí me convence Pero otra parte de mí como que... Como que no, no al 100% La verdad es que hay algunas cositas que no, no me llegan a agradar de la pared de adoquines eh, Pero, pero pues bueno, son, son cosas por ahí, ¿no? Entonces. Son detallitos que voy a hacer. De hecho, tengo que limpiar aquí. Lo que vamos a hacer ahorita. Antes. Bueno, siguiendo trabajando con este capítulo del día de hoy. Vamos a hacer algunos detalles. Y retoques. De hecho, yo creo que. Ahorita lo que vamos a hacer. Nada más como tal. Bueno, antes de que sea de noche. Por cierto. Me la voy a jugar. Aunque sea de noche. Para que vean. El, lo que busco. O sea, el, el efecto que. Que realmente deseo que se provoque de noche. Sé que la capturadora puede llegar a tener algunos problemas, problemas ahí para que detecte. Pero, pero, ahorita van a ver qué bonito se va a ver. Y ahí está. En lo personal, compadre, me encantó. Se ve hermoso. Se ve divis, divis. Pero sí, me gustó mucho. Y ahorita lo que vamos a hacer con la diorita pulida es seguir trabajando para allá. De hecho, bueno, esta parte de, de agarrar y como que puse, ponemos aquí la pinche pirámide por nuestros tanates, me encanta. Se ve genial. Pero mira, ahí está. Y no hablo de la puerta de Alcalá. Mírala, mírala. Oye, que allá. La vaca lobo, compadre. La vaca hombre lobo. Om, hombre lobo. Eh, Oye, hombre, lo, hombre lobo. Pero bueno. Y en la persona, pues me, me, me gusta mucho cómo se ve. Mira, se ve muy padre. Que va a ser para los cuatro lados. Pero bueno, vamos a... Eh, a dormir y ahorita vamos a acomodar algunas cosas por aquí Del inventario, de todo Y dar algunos retoques por ahí También tengo que acabar mi, mi cama De hecho faltan algunos detalles Que hay que hacer Y un segundo piso también Que por cierto hay que hacer Pero bueno, ahí lo, lo iremos haciendo poco a poquito Ahora ¿Qué es lo que necesitamos? Primero que nada El eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? La diorita pulida antes de todo, vamos a arreglar ahí los Problemillas que tenemos, que de hecho Creo que tenemos algunos problemillas ahí eh, En lo que es eh, Algunos detalles que ahorita, de hecho pues, con, Oye, estoy diciendo mucho la palabra, de hecho eh, um, que, que dañé, la neta es que dañé Algunas cosas por ahí, pero bueno, no importa No importa, ahorita lo, lo arreglamos Vamos a ver ¿Dónde está Mi diorita pulida, ok Con cuatro, con esos, con esos, con esos, no necesito más Ok, vamos a hacer algún cambio por aquí Diorita normal, ¿Dónde está la pulida Vamos por acá. Vamos de este lado. Ok. Vamos a prevenir cualquier cosita. Mira, siempre que veo este tipo de fondos, la verdad es que me inspira mucho en Minecraft. Hacer un tipo de diseño así llevaría bastante, bastante tiempo. Pero sería interesante, la verdad. Que, que sería algo coqueto. Ok, bueno, primero que nada, vamos a quitar la tierra que dejamos aquí. Se ve horrible. Ahí está. Ahora vamos aquí abajo, que dejamos también ahí como que cierto. Uh, pues. Daño, por así decirse. Ok, vamos a ver. Perfecto. Ponemos esto acá. Y ya quedó. Mira. Perfecto, muy chulo, muy chulo, ¿eh? me, me gusta mucho. Um, ok, pues bueno, vamos a dar algunos detalles. Vamos a retocar, vamos a hacer algunas cosas por aquí. Por cierto, por cierto, es que también fíjate que me falta de este lado aplanar. O sea, yo ya me adelanté, ya, bueno, para que se vean una pequeña muestra de lo que quiero hacer. Pero, pero aquí me falta todavía colocar algunas escaleras. Y sabes que de una vez lo vamos a hacer. Digo, ya que estamos aquí. En este despapalle, ahorita vamos a aplanar y todavía me falta el otro lado. Pero pues, espero y esté gustando. A mí, a mí, la persona me está enamorando cómo va quedando el proyecto y me gusta mucho. Me gusta mucho, ok. Ya largué, no, 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 no ni tanto, eh, ni tanto, ni tanto. Ok, espera, primero vamos a colocar estos aquí, ok, perfecto y y y y y déjame ver a 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 ver ahí está bueno vamos a tomar una pala tenemos una palita aquí de estas tengo un poquito de espacio para lo que es la tierra entonces vamos a cambiar aquí pondremos este acá y pondremos esto por acá y vamos a quitar todo esto para ahorita adelantarme hacia allá y quede también, pues la piedra me la llevo. La vamos a hacer ahorita guijarro. Bueno, el guijarro lo usamos. Lo ocupamos para el efecto que, que, que estamos buscando. La grabo, ojalá que ya no entre en mi inventario. Creo que ya no. No, ya no. Qué bueno, qué bueno. Porque es así, casi no. Sinceramente, es el único material que la neta no, no le encuentro mucho. Como que chiste. Y bueno, aquí vamos a ocupar un poquito de tierra para rellenar algunos huequitos. Vamos a colocar esto aquí. Perfecto, seguimos. Entonces, pondremos uno de tierra acá esto y nos vamos para acá hacia acá hacia acá hacia acá hacia acá para también seguir aplanando un poco la, la verdad es que pensaba acomodar un poquito el inventario allá arriba pero bueno ya que andamos aquí pues bueno también 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 nada más quiero llegar a los 64 de tierra y venga compadre ahora me tengo que extender para acá y así bueno vamos a ver los 64 creo que ya con eso Demonios compadre Demonios Vamos a colocar Vamos a ver Bien Esa es una parte Ahora déjame Voy para acá Para que ahorita quede Vamos a colocar aquí Otro poquito Esto es más que nada para que se busque un buen efecto Uf, ya largué Ok, ok, vamos, vamos, vamos y ya para acabar aquí, Bien, ya movimos, de hecho como tal, y sé que no debería de poner tablas escaleras porque hay que hacer el efecto de guijarro. De, del, del guijarro hay que ocuparlo así para que todo se vea, pero, pero, pues bueno, poco a poquito, ¿no? Igual tengo que, que de este lado hacer el conteo. Y en base a ese conteo pues colocarlo Pero, pero lo que vamos a hacer ya es igual Vamos a topar estos hoyos que se ven de este lado de mi casa Por cierto Aprovechando me llevo esta arena Que ya no debe estar aquí La verdad es que la neta Ni quería dejar esta madre aquí Pero se ve espectacular Vela, o sea Realmente Me late un chingo y dos montones como se ve la calabrita, eh Se ve la poca madre. Me, me gustó mucho. Por cierto, que también tengo que quitar aquello. No me gustó ya. Entonces... Eh, que creo que va a quedar bien alumbrado con esto, ¿no? O sea, igual. Y tal vez debería poner algunas antorchas en cada cuatro esquinas. Y hacer un conteo igual o, o alineado. Fíjate que podría hacer. Bueno, vamos a ver cómo, cómo se vería. Para que también hagamos un pequeño experimento. Compadre, que siempre la imaginación surge enormemente en Minecraft. Ahora espera, 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 espera. ¿Qué sería este aquí? Contamos para llevar un un buen conteo perfecto y aquí, pues bueno, uno en cada esquina. Quiero ver cómo se ve. Muy chulo, muy chulo. Bueno, las esquinas sí de ley van a van a tener ahí una antorchita. De este lado, pues ya veremos cómo le hacemos. Ahorita lo que voy a hacer también es tapar estos pinches agujeros <coughs> que sigo sin saber cómo, cómo si coloco. De este lado eh, una. ¿Cómo se llama? Una. Una ventana o algo. Porque también, pues. Bueno. Siempre, en la primera temporada me encantaban mucho las ventanas. De hecho, recordemos. Que algo que había hecho. es que... Uy, oh, ya no tengo. El piso de en medio. O más bien como por esta parte. Había puesto todo de. de pura ventana para ver. Pero. no sé. Podría ser bueno poner todo el panel, pero me, me gusta mi privacidad. No me gusta que me morbo, los monstruos. Entonces, también sería cosa de verlo. Bueno, regresemos. Vamos ahora a hacer algunos tablones para continuar con algunos detalles aquí adentro. Y sobre todo, ¿sabes qué voy a hacer? No lo olvido. Vamos a acomodar el inventario. Ok, aquí, bueno, vamos a quitar esta y pondremos este aquí y la antorcha la pondremos Aquí para que alumbre bien, se ve medio oscuro. Eh. Estoy pensando, estoy pensando. Fíjate que podría ser bueno lo de poner, eh, bueno, retomar un poquito lo de la primera temporada aquí en medio, lleno de cristal. Se vería muy bonito, la verdad, me, me gustaría mucho. El problema sería, no, bueno, aquí no pensé, pero se tomaría de aquí arriba. Bueno, diría mi amigo Bob Ross, vamos a. Vamos a alocarnos, vamos a alocarnos un poquito, a ver cómo, a ver qué tal se ve. Digo, lo, lo de menos pues es colocar otro poco. Je, ya no tengo espacio. Ok, ahorita lo, lo acomodamos, compadre. No pasa nada. Ok, espérame que... No. Uf, ya la regué. Espera, espera, espera. A ver, por aquí tengo el bloque de Diorita Yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te vi llorando, dirían por ahí Oye, hombre, espera Digo, la, la ventana aquí se ve chida Pero es que también, fíjate, cuando Cuando quiera colocar el segundo piso La bronca va a ser Que taparía la ventana Y ahí el gran problema a no ser, a no ser que la colocase aquí. Pero se vería horrible. Bueno, es que también estoy pensando en futuro. Bueno, que esta ventana me gustó. A ver, vamos a ver por fuera cómo se ve. Pero es que también no, no me convence mucho. Así que tú digas, me enamorano. A ver, espera. Va, vamos a alejarnos un poquito para poderlo apreciar bien. Mm, como que me gusta, pero no me enamora. No sé ustedes, pero no, 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 no me provocó esa sensación de, de... de... me encantó, me enamoró. La verdad es que no. Mm, vamos a quitar esto. Ay, pinche cajita, aguanto chido. Ok, bueno, volta, aquí arreglamos esto. O los dejo ahí en el cerro. Sí, hay que seguir en esas chingaderas. Bien. Esta portada está bien. Tú ah, qué bonito. Me viste feo, muérete. Ok, Bien, 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 bien. Es que no sé, compadre, no, no, no me enamora esta esta forma, o sea, me, me, me gustaría, pero sinceramente no. No, ya sé que voy a hacer mejor. Vamos a quitar esto. Es que no no, no me provoca esa sensación de wow, se ve hermoso, ¿no? No no me gustó. Lo que sí, eh, bueno ahorita voy a colocar un poquito más, pero ¿por qué? Porque lo que voy a hacer es la subida, y mejor la parte de arriba, que sería una especie como de observatorio, entonces, eh, es así, le voy a meter un poquito más de de buchaca, compadre, ahí para que se vea bien. Vamos a colocar esto aquí. Bueno, de momento lo voy a dejar así. Para ver qué, qué hay en la noche. Que no creo que por aquí entre ningún monstruo. Fíjate que tal vez algo que le haya falta a Minecraft. Y yo creo que ya muchos lo han de haber pensado. Y no sé si en, en PC o en otra plataforma que no sea Xbox 360. Exista. Um, sería algo así como. ¿Cuál sería la palabra, compadre? Um, como, 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 como. Um, ¿Cuál sería, compadre, la palabra? Como fantasmas. Algo así, digo. Me, me gustaría verlo. Me llamaría muchísimo la atención. Sí, si yo te vi, yo te vi llorando. Espérame. Dejo de este lado. Esto es lo que quiero. Valla de roble. Con esas. Seis. Ok. Vamos a ver. Cambiamos esto. Y ponemos la valla de roble. Para colocarlo. Aquí, 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 aquí. Uy, ya la caí. Bueno, ahí está, ahí, está, ahí, está. Espérame. ahí está. Espera, ¿dónde está mi hacha de leñador? Aquí está. Perfecto, me la llevo. Y aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues no sé ustedes, pero a mí me gustó. Eh, me agrada el efecto. Que tal vez, déjame ver. Si pongo otra losita. Uff, se ve bien, compadre. Se ve muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Oh, sí, eso es, eso es lo que quería ver. La noche. Mira, por allá. No sé si se alcanza a ver los ojos rojos de una maldita araña. Y por ahí un arquero. Es que les digo que lo, la captura la capta muy bien. Pero pff, algunas cosillas por ahí se escapan. Sobre todo de noche. Mira, ya la ya le lejanía un creeper. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, diría mi amigo Calamardo. Ca Calamardo, eh. Squirrel. Ok. Vamos a ver. a ver. Este es el de arena. Vamos a colocarla. Este va a ser de madera. <coughs> Pero espera, necesito la madera. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a aprovechar. Vamos a hacer el truco infinito con la madera. Oye, que por cierto que hay una nueva actualización. ¿eh? ¿Y qué crees? Que creo ya no está. No, compadre, creo que ya no. Sí, fíjate, porque hace, hace como que quiere abrir. No. Y sí vi que hay una actualización, pero me lleva ni por enterado que No, <laughs> ni por enterado, te lo juro. T Todavía creo que el capítulo anterior alcanzamos a hacer algo de hierro. Puta madre, de haber sabido, hubiera hecho un hierro de a madres. Bueno, que la idea de una serie de supervivencia, pues no es hacer el truco infinito, pero pues hubiera facilitado un poquito más las cosas. Ya van dos veces que me pasa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así están las gelatinas de caras, compadre, en estos días. Ni modo. Uf, lo bueno es que tengo un poquito de hierro y dos bloques de hierro. Bueno, estos bloques me los llevo, porque de todas maneras ya no va a funcionar. Pero pues sí que quiero que se vea bien aquí. ¡No seas idiota! Espera. Ahí está. Y ahí está. Y me habló de la puerta de Alcalá, compadre. Ok, tengo piedra sí. Vamos a usar algunas losas para acomodar aquí. Te digo que ahorita nada más quiero acabar unos detallitos. ¿Qué es esto? Bloque de cuarzo. Estoy loco. Ok, con eso. Con eso, con eso, con eso. Con eso me alcanza. Colocamos aquí. Aquí. Y aquí. Perfecto. Mira, qué bonito se ve. Ok. Maldición. Y fíjate que me hubiera servido mucho con la huya. Hubiera seguido haciendo huya a madres, pero. Ya no funciona. No, ya no funciona. Ni modo. Así están las gelatinas de caras, compadre. En estos días, ok. Necesito. Lo bueno es que me quedo con algunos bloques. Ok. Ahora vamos a hacer algunas palos y luego hacer antorchas para alumbrar todo. Con eso y. Pues que así sea. Vamos a ver. Antorchas de huye. Ok, con eso, con eso, con eso. Bien. Es que aquí siento que se ve muy oscuro. Entonces vamos a colocar una dos y otra de estrado. Es que me, me gusta que esté alumbrado todo. La verdad es que no, no me gusta que no se vea alumbrado. Mira, ahí está. Mi cama, mi mesa. Y pues bueno, al menos algunas cosas por ahí. Que me da un poquito de tristeza no haber podido seguir con, con el truco de los materiales infinitos. Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces se gana y a veces se pierde. En fin. Pues bueno, compadres, chiquitas, por el día de hoy me voy a despedir. Eh, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Ojalá que se le hayan pasado muy bien y se hayan divertido. Si el video les gustó, pues como siempre, no olviden compartirlo. Perdón, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo en este mundo que es YouTube. Y nos veremos en otro episodio. Saludos a mi compadre Cactus Jack. Hasta el siguiente video. Saludos.